Hello, hello. Hello. Welcome back. Welcome back to a new class. Here we go. Hello. Hello, everybody. Let's start Good now. evening. Hello, hello. Hello. Welcome, Good evening. welcome. Welcome, everybody. So let's share this. Okay, good. This is the continuation of the class of yesterday, right? Good evening, everybody, again. And this is describing some occupations or some positions in the in your job, right? Or in the companies in general, right? So we have bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer, right? Now, let's start giving the concept, right? For example, number one, who is someone who keeps tracks of the financial accounts of companies? Bookkeeper, human resource specialist, who is it? Listen, a bookkeeper. Bookkeeper? Yes. Bookkeeper, you say? Listen, a Congratulations. Yes, it's a bookkeeper, right? Number one, bookkeeper. Number two, help people and business manage their finances. Finances, sorry. Who is it? help people and voices manager Businesses. de finanzas. Businesses. Manager de finanzas. Finances, right? Help people and businesses manage their finances, right? Manage Who is it? letter B. Letter B. My goodness, you're totally right. Number one is letter A. Number two is letter B. Congratulations. Now let's go to number three. Who knows the policies and regulations involved in the management of employees? Who is that person? Regular involvement, some manage. A, B, C, D, E. D, Human resource specialist. F. Human resource specialist. That's right. And number four, who is the one who creates and advertises the company over the social media? Who is it? Creates or no? It's a letter D. Letter D. Yes, letter D. Yes. Very good. Congratulations, Katia, that you are lista. You are lista. You are lista for the class. And Imael, welcome, Imael. Welcome to the party. I mean, not to the party, I mean, to the class. Yes. So Imael is in his house, I imagine. Nice. And number five, people, he says, who is someone who helps people and companies against financial loss and manage risks? Who is the person? Letter A, B, C, D, E, or F? Letter A. E. Letter Letter E. 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 Letter E. E. Okay, letter E. That's right. And number six, look at the logic, right? One is A, two is B, three is C, four is D, five is E, right? Nos hicieron trampa, el alfabeto nos pusieron. Okay. So, number six is letter F. F. That is F. Software engineer, right? Is design and develop different softwares. Okay. Notice that this is technical vocabulary, right? Technical vocabulary. Okay. Let's continue with the class of yesterday. Esto lo vimos ayer, ahora vamos solo repasando. But
Before to continue with that, I will take the attendance, ladies and gentlemen. Floor? No, no, floor, no floor. Excuse me. Blanca, please. Good evening, Blanca. Are you there? No. Blanca? Sí. Present. Espérame, que no les... Present. ¿Nos puede escuchar, Blanca? No se escucha. Le mando un mensaje ahorita en el chat, permítanme. Estoy pasando la lista, Mariana. Estoy pasando. Pasando asistencia. Diga present. ¿Por qué entrar? Porque se quedó paralizado. ¿Yo me quedé paralizado? Ok, vamos a ver. Lea el chat. Sí, le escuché, pero la pantalla está paralizada. Volveré a entrar porque tengo problemas de comunicación. Vale. Y ahora me estoy moviendo, miren. No. Ok. Va, está bien, vuelvo a entrar, pero ya le tomé la asistencia, Blanquita. Ok, very good. Give me a second, please. Perdón, que me cayó el listado. Ok. Estamos aquí en Estudios Gómez. Ok, let me see. Jonathan. Jonathan, are you there? Mr. García Alvarado, are you there? Daisy? Daisy? Ms. Rodríguez Hernández, are you there? Okay. Edwin? Present. Okay, good. Qué bueno que está allá con nosotros de nuevo, ¿verdad? Okay, Evelyn. Present. Good. Welcome, Evelyn. Evelyn Calderón. Present. Welcome. Gilberto. Present. Okay. Good evening. Good evening. Ismael. Mr. Aguilar Calderón. No. Oh. Pero viene en el micro todavía, Ismael, o ya está en casa. Bueno, le vamos a escribir a Ismael. En micro o en casita. Ah, bueno, ya contestó. Bueno, pero ahí está pendiente siempre. Es lo que me gusta de Ismael, que siempre está pendiente en la clase. Thank you, Ismael. Good. Catherine. Present. Good. Welcome, Catherine. Katia? Present, teacher. Okay, welcome. Luciana? Present. Very good. Maria Cristina? Present. Good. Azucena? Present. Good. Omar? Mr. Chavez Velázquez? ¿Le está funcionando el micrófono, Mr. Chávez Hernández? No, Velázquez. Ok, me avisa, por favor, porque no le escuchamos. Alejandro. Present, teacher. Good, welcome, Alejandro. Samuel. Are you there, Samuel? Mr. Araniba, are you there? No, okay. Let's continue, right? Today I am full of energy, right? Because I was sick on Saturday, I was sick on Tuesday, on Sunday, Monday, and Tuesday, but today, no, I feel better, right? Okay, Blanca, ¿nos escucha ahora? Me ve que me muevo aquí. Sí, ahora ya está ahora normal. Sí, ya. Bueno, un poco lento tengo el inter, pero ya. Pero, ya me muevo, mire. Como que sí es robot, pero. Bueno, mire cómo me muevo. Ok.
Okay, good. Now let's continue the class. Y ahora pues ya, como les digo, ya me siento mejor, ¿verdad? Desde la gripe es lo botan uno, pero aquí estamos, ¿verdad? Con energía. So, let's go and unscramble. Por ahí me preguntaron la vez pasada que era unscramble, ¿verdad? Bueno, unscramble es ordenar. Quiere decir que scramble. O scramble es algo desordenado, ¿sí? Y unscramble es lo contrario, ¿verdad? Deshacer el desorden sería, ¿sí? Okay. In this case, for example, we have, look. 1, 2, 3, 4 sentences, right? So we are going to see if they are affirmative or negative. Number one is what? Affirmative, right? Number two is negative because it says don't, right? Don't. Number three, affirmative. And number four, affirmative, right? Okay. So remember the structure, right, of the simple present. Sorry, excuse me. The subject, the verb, and the complement, right? So the thing you have to do is to identify the subject. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el sujeto, el que crea la acción, ¿sí? Then after that, the verb, right? Luego el verbo, the verb, yes? Y luego, pues, el complemento ahí viene por sí solo, ¿sí? Okay, let's start with number one, please. Quizás vamos a hacer un poquito más grande esto. Bueno, mucho, ¿verdad? Por ahí creo, sí. Okay, let's write. Let's begin with the first one. Volunteers, please. Who wants to help me with number one? Volunteers. Okay, Gilberto, thank you. Let's go. They keep company's track of financial accounts. They keep track, right? Track. Esto, Gilberto, track. Es como llevar un récord, llevar un registro, ¿sí? De algo, ¿no? En este caso de la cuenta financiera, ¿no? So, they keep track. They keep track company of financial accounts. Si quiere, vamos a usar uno de estos off, mire. Aquí dice off. Permítame que ya me sacó. Híjole, ya me sacó, permítame. Vamos a tener que volverlo a hacer. Dale un segundo, Gilberto. Hoy sí. They keep track. Vaya, vamos a usar uno de esos off, mire, porque ahí me dice que puedo usarlo dos veces. ¿Ve? Ahí, mire, Gilberto, dos veces dice. Yes. Vaya, yes. Entonces, they keep track of companies. Of companies. Muy bien, pero quizás no es que lleva récord de las compañías. No es las compañías en sí, sino que es algo que le pertenece a las compañías. ¿Qué es eso? Financial accounts. Okay, very good. Financial accounts. I'm sorry. Financial accounts. Otra vez usamos of. Le digo, of companies. Somos dos veces, ok. Ajá, of companies. Companies. Very good. So it says, they keep track of financial accounts of companies. That's it. Nice. Number two, please. Thank you, Alberto. And remember, right? Subject. Verb. And complement, right? Understand? Okay, let's go to number two. Volunteer, please. Another volunteer.
Yes, Jonathan. Oh, wait a minute, Jonathan. Give me a second. No le había tomado asistencia. Here you are. Daisy, ¿ya está por ahí, Daisy? Samuel? Omar? No, todavía no. Bye. Okay, Jonathan. Remember, it's negative, Jonathan. It's subject, auxiliary, verb, and complement, right? Subject, auxiliary, verb, and complement. Okay, teacher, voy a probar. Okay. We don't advertise the company on internet. The company on internet. Okay. Perfect, right? That's it. Thank you, Jonathan. And number three, please. Cuatro participantes. My goodness. ¿Y ahora cómo hago? Okay, let me see. Vamos a ver. ¿Quién? Pero no veo las manitas. Me dice cuatro. Evelyn, please. Evelyn Molina. Yes. I take notes in the meeting every day. In the meetings every day. Every day. My goodness. Thank you very much. Number four, please. Veo que hicieron la tarea. Los felicito a todos. Menos a Samuel, que ya lo vamos a regañar a ver por qué no se ha conectado. Ok. Ajá. Number four. Yes, Catherine. Carlos and Mauricio answered phone at directions. Phone at the reception. Oops. Oh, yes. Reception. Reception, right? Okie dokie. That's it, right? So they keep track of financial accounts of companies. We don't advertise the company on internet. I take notes in the meetings every day. And Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Debería ser the phone, ¿verdad? Pero démoslo así. So I don't know if you finished. ¿Terminaron todos el ejercicio? ¿Quieren hacerle captura? Do you have questions? ¿Hay preguntas? Díganos, si no, seguimos. Porque tenemos mucho material, ¿verdad? Ya nos atrasamos. ¿Ok? Good. So, activities. Bueno, entonces las vamos a borrar, ¿sí? Porque si no las borro, me siguen en la siguiente página. Ok, activities I do. Oopsie. Ok, vamos a ver. Ahora entonces, ¿qué actividades hacen ustedes? What do you do? Contestan el teléfono, hacen reportes, tienen reuniones, saben de reuniones, venden productos, reparan cosas, dan direcciones o órdenes, ¿sí? ¿Verdad? Los jefes dan órdenes. ¿Qué cosas hacen en su trabajo? Vamos a ver. Let me see. Let's start with Blanky, please. If you don't know, you tell me in Spanish, Blanky. Compradora. Ajá. ¿Y qué es lo que hace exactamente en su trabajo? ¿Solamente pongo comprar? En realidad, o muchas cosas. Yo entiendo, ajá, pero no se preocupe. Solo dígame una. Y aquí la vamos a traducir. Okay. Aparte de comprar, hago cotizaciones, okay, y presupuestos y proyecciones. Entonces sería I make cotizaciones, se me ha olvidado. ¿Cómo,
¿Cómo se dice? Vamos a... ¿Cómo sería? Permítame. Vamos primero a cotizaciones, ¿verdad? Porque cuando alguien necesita un producto, me imagino que... Gracias, gracias. Cost. Cotes, no sé cómo se pronuncia. Cotes. Vamos a ver, cotizaciones. Yo también tenía duda de cómo se diga eso. Igual. No importa, aquí lo vamos a averiguar. Ajá, quotes. Ya, quotes es. Gracias por la ayuda, quotes. Thank you. I make quotes. ¿Verdad? Muy bien. ¿Quieren que digamos todas las actividades de Blanquita o nos vamos con otro compañero? Thanks. Un otro. Ok, está bien, Blanquita, quiere darle el chance a otro. Está bien, me gusta. I make quotes. So, in this case, Blanca makes quotes, right? Because Blanca is she, is a third person singular. Ok, let me see. Jonathan, please. Tell me one activity you do at your job. I supervise projects. Excellent. Very important job. Yes. Qué trabajo más importante. Hacer cotizaciones y supervisar proyectos. Yes. Nice. You're very busy people. I like it. Okay. Edwin, please. What do you do? Yo le mencionaba la vez pasada que era como de bienes raíces, pero es algo así como alquilar o comprar terrenos para la empresa. Ah, ok. Ese era retailer, dijimos, ¿verdad? Entonces, pero dígame una actividad. Por ejemplo, en este caso, lo que tiene que ver en retailer tendría que ser rent land, podría ser, ¿verdad? O rent buildings. Ajá. Rentar. Algo así como comprar o alquilar. Ajá. Buy or rent properties. Le vamos a poner, ¿ok? Propiedades. I buy and sell. No, and rent. Properties. ¿Ok? Algo así, ¿verdad? Ok, thank you. Thank you very much, Edwin. Anybody else, please? ¿Tenemos espacio para dos más? Yeah. Azucena. Okay, very good. Please. Review and file document. Sort. No sé. Source. ¿Cómo buscar? Sort. Spell it, please. Es en ordenar. Sort. Set. Ordenar, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice ordenar? To clean, to put in order, to arrange. Cuando habla de documentos. To file. Uh-huh. Ordenar documentos o archivarlos. Es file. Yo quería decir ordenar, revisar y archivar documentos. Cuando usted ordena los documentos, quiere decir que los pone en orden, ¿sí? Entonces, ponerlos en orden es ponerlos... como archivarlo, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo se dice? Vaya, si yo diría, sería, por ejemplo, check. Edit. Si quiere editar documentos como... revisar. Check. Revisar es check. Uh-huh. Reviso un documento. I check this, please. Check the machine. Revise la máquina. Check the your project. Revíseme el proyecto. ¿Sí? Check. Sí. ¿Qué más hace? ¿Los edita? ¿Los?
Revisar, ordenar, declarar documentos tributarios. Ah, okay. So we're going to say to check, edit, le voy a poner a editarlos en file. Legal documents, right? Para no ir muy específico, porque si nos vamos específico, bye. Ya no le voy a dar las palabras técnicas para, ¿verdad? Entonces sería check and file legal documents. Y recuérdense que cada quien tiene sus palabras técnicas, ¿verdad? En su trabajo, un contador, un electricista, un ingeniero, ¿no? O sea, entonces, para estar traduciendo así un poquito complicado, ¿verdad? Ok, Katia, help me, please. Ok, solo que no recuerdo muy bien cómo se dice. Sé que es answer calls porque cuando entran las llamadas dice así, ¿verdad? Pero calls, son yes. De soporte técnico. No sé si es answer técnico. No sé. Ajá, pero cuando es soporte técnico es que usted ayuda a alguien que tiene problemas técnicos. Así como sí. Cuando aquí no sabemos cómo entrar a la plataforma o al grupo de WhatsApp o a la clase de Zoom, a veces, ¿verdad? Nos da ciertos problemas. A mí creen que me ha costado. Entonces, lo que hago yo es que llamo a alguien que me ayude. Entonces, technical support, ¿verdad? Technical support. Es I am ¿qué? I answer calls about technical support. Así le vamos a poner. Oh, eso. Technical support. Yes. Ah, Katia, entonces usted nos puede ayudar cuando nos trabemos aquí, ¿verdad? Únicamente para servicios residenciales. Ah. Internet, vale. Cable y telefonía fija. Ah, ok. Ah, bueno, pero por no mencionar nombres, ¿verdad? Pero usted trabaja para la compañía que empieza con T. Sí. Ah, vale. Ah, pues a usted la voy a molestar. Ya sabe. Pásese para mi compañía. Ahí me están pidiendo, mire, ahí me están pidiendo que... ¿Cómo fue? Compañía. Por ahí estoy... Tenemos mejores planes. Ahí de hecho, mi... mi internet sí es claro. Es irónico porque mi internet sí es claro, pero trabajo para ti. Se lo mejoramos. Ok, muy bien. Teacher, ofrézcale también duda. Los planes a Blanca. Okay. A Blanca y a Daisy le falla también, ¿verdad? Yo solo puedo arreglar, pero no ofrecerlos. Bueno. Si gustan, les verifico en la zona qué tecnología tienen. Ahí está, miren, ahí está. ¿Quién es? ¿Alejandro? Yes, teacher. Alejandro, ya ven, Alejandro está abuso. Ahí está María Cristina. Hello, María Cristina. Écheme la mano también a María Cristina, que a veces tiene problemas con el internet ahí. Sí, son tigo con gusto. Con gusto. Claro, con gusto. Oiga, las dos compañías, María Cristina, ¿ya escuchó? Aquí tenemos, tenemos competencia. Vaya, permítame, María Cristina. Ah, ya le había puesto asistencia. Daisy, ¿Saraí? No. Omar. ¿Samuel? No, bueno. Ya, mire, ya me distrajeron, ya no, ya perdimos más tiempo. Ok, good. So, I make quotes, cotizaciones, right? I supervise projects, supervisar proyectos, I buy and rent properties, I check, edit, and file legal documents. Reviso, edito y archivo documentos legales, tributarios y todo lo demás, ok? And I answer call about technical support, right? Okay, let's continue, please. Let's continue. Sure. Yes, tell me, Blanca. En caso de mi, la profesión de compradora. Uh-huh. I buy products. Simplemente, solo así. Uh-huh. I buy products. Okay. Sí, or purchase products. Así, mire, Blanca.
Permítame. I buy or I purchase products. O si quiere poner mercancía, merchandise, o producto general, ¿verdad? Goods, son productos. Materia prima, raw material. Materia prima o materia cruda, ¿verdad? Raw material. Son los trabajos de los compradores y vendedores, ¿no? Porque hay... a veces usted compra y ese mismo producto usted lo vende a menudeo. Entonces, ahí está toda la actividad. ¿Ok? Good. Okay. Let's continue, please. Now we have a conversation. Look. This is the daily routine, right, of a partner. Vamos a describir lo que hace un compañero. ¿Cuál es la rutina de un compañero? Look at this. This is Janet. And this is Cindy, right? Janet, Cindy. And Janet said, good morning, Cindy. How are you? Cindy said, fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. Su horario es muy apretado. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. She makes. Third person singular, remember, right? Affirmative, third person singular, and what? Simple present, yes. Okay, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And Janet said, and what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, el contador, ¿no? And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Good, please, repeat after me. Repeat after me. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do. I have many things to do this week. This week. To do this week. Many things to do this week. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. 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 Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule. Her schedule is very tight. Her schedule is very tight. Tight. Very tight. Is very tight. Schedule is very tight. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. She makes many phone calls. Later, she writes reports. She writes reports about the production. About the production. About the production.
She writes reports about the production. And what does she do the other days? And what does she do the other days? And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails. She sends some emails to the bookkeeper. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay, two volunteers, please. Let me see. I have here Edwin, please. And Evelyn. Yes. Edwin. Okay. You are Janet and Cindy, Evelyn, please. Okay. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to deal with, but that is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. His schedule is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do? She do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Thank you very much. Thank you, right? Busy, right? Friday, meetings, right? Very good. And schedule is very tight, apretada, socada, no? Tight. Okay? Thank you very much. Now, please, help me, Evelyn Calderon and Gilberto, please. Sí. Evelyn, you are Janet. Gilberto, you are Cindy. Come on, go ahead. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I had many things to do this week. Bucketty is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary, her Shirley, is very thin. On Monday, she made many phone calls. Later, she write report about the production. And when does she do the other days? On Wednesday, she sends some email to the bookkeeper. And Friday, she arrange a meeting. She is so busy. And on weekend? Thank you very much. Thank you very much. Remember, right? Look, schedule, quiere decir horario, schedule. Schedule, right? Busy, okay, ocupado, busy, right? Okay, Azucena, please. Tengo una pregunta. Ajá. Este,
Aconta es contador, pero esa otra palabra que se parece que es uy, ¿cómo se dice? Ese que está aquí en el, espérame, ya le digo. Bookkeeper. Sí, esa. ¿Qué vaya, es que tenedor de libros, tradicionalmente a los contadores, ayer lo expliqué, ¿verdad? Que a los contadores antes se les decía tenedor de libros, porque los contadores llevan libros de registros de las compañías, ¿verdad? Libros de registros. Pero traducirlo significa lo mismo, ¿verdad? Sí, bookkeeper, llevador o contador de libros o tenedor de libros. Tenedor de libros, ¿sí? Pero si lo busco en el traductor siempre me dice lo mismo. Contador, dice contadora. Por eso, ajá, porque bookkeeper es un contador. Ajá. ¿Sí? Ajá. Pero era tenedor de libros, o sea, tenedor es lo mismo. De libros. Sí, es lo mismo. Se es puede lo... escribir de cualquier forma. Correcto, de cualquier forma, sí, pero ahora vale. Usted sabe que modernamente todos dicen contador, ¿verdad? Así que... Ajá. Sí. Vale. Ok, the last participation, let me see, who is it? We have Hertz Gilberto, right? Now, Ismael and Catherine, please. Ismael, you are Janet. Catherine, you are Cindy. Ok. ¿Me escuchan? Good morning, Cindy. How are you? Hi. I have many things to do this week, but really? Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the products. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges MIDI. She is so bossy. Teacher, no me deja ver ahí la parte de abajo. Ah, gracias. She is so bossy and on weekends. No se le escucha, teacher. Oh, thank you. Excuse me. Que había apagado el micrófono ahí. Excuse me. Busy, right? Remember, busy. Busy, right? Okay, thank you very much, Catherine and Ismael. Now tell me, please, what does Katy do on Monday? ¿Qué la, ¿cuáles son las actividades que hace on Monday, Katy? Make many phone calls. She makes many phone calls. Cling. Correct, right? Next one. She. She. Writes reports about the production. She writes reports about the production. Okay, very good. Now, what about Wednesday? What does she do on Wednesday? She sends some emails. She sends some emails to the bookkeeper. To the bookkeeper, right? And on Friday? And on Friday? She arranges meeting. Okay. Friday she arranges meetings. Correct. Thank you. Samuel, bienvenido. Ahorita le tomo la asistencia. Ok, va a estar de oyente, Samuel. Muy bien. Good. That's it, right? So those are the activities. What about you? Ahora pensemos ustedes, ¿qué actividades hacen cada día? ¿Hacen lo mismo?
o hace cosas diferentes. Okay, good. So, that's it, right? Now, let's go to affirmative and negative sentences with the third person singular, right? Ya trabajamos con oraciones afirmativas y negativas con primera persona y segunda persona singular y plural. No, perdón. Primera persona singular y plural. Segunda persona singular y plural. Y tercera persona plural. Ahora vamos con las terceras personas singulares. Es he, she, my boss, etcétera, etcétera. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Y recordamos que cada vez que usemos oraciones afirmativas en el presente simple con tercera persona singular, le vamos a agregar una S al verbo. Y dependiendo del verbo, pues le vamos a cambiar. Ayer, si no hallé la información que me pidió Katy, créanme que busqué bastante en internet, pero no, solo hallé ciertas excepciones, como en el caso de los verbos que terminan en CH, SH, Z y S, solo había una excepción con estómago, el plural de estómago, nada más. Porque estómago se pronuncia stomach y termina con sonido de K, ¿verdad? Y las excepciones de como de have, en lugar de usar have, usamos has. Y los verbos que terminan en O, precedente de consonante, como go, do, y ponemos goes and does, ¿verdad? Okay, now we're going to do something. Complete the sentences using the verbs in parentheses, right? Okay? Remember, some of these are negative, right? Now, it says 1, 2, 3, 4. Quiere decir que este uno no es uno, ¿verdad? Es un 5, ¿verdad? Aquí como que se han equivocado. Lo vamos a corregir nosotros. Sí, este es un 5. ¿Ok? Y este es... Permítame. No es un 1 tampoco, ¿verdad? Es, ya les dije la vez pasada, cada vez que ustedes quieran saber algo, no le pregunten ni al 2 ni al 3. No, perdón, pregúntenle al 2 y al 3, quiero decir. Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe, ¿verdad? Este es 6, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Good. Now I will give you 3 minutes. Les voy a dar 3 minutos para que lo hagan. Vamos a poner el cronómetro. Ok, let's do it. Ahí está el cronómetro, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, la hace, no hay problema.
Okay, time is over. Time is over. Now let's start, right? Number one, please, volunteers, number one. Volunteers, number one. Okay, Blanky. He orders everything in the office. He orders everything in the office. Very good. Number two, please. Volunteers. Jonathan. Amy and Teresa. El micrófono, Jonathan. Excuse me, teacher. Amy and Teresa ask for the signature list every Friday. Every Friday. Very good. Thank you. Ask, right? Number three, volunteers number three. It's in negative, right? Remember, it's in negative. Veamos, tengo dos participantes. Lo malo es que no me dicen los nombres cuando levantan dos a la vez. Y ahí me pierdo. Vaya, si no veo las manitas, no veo las manitas arriba. Voy yo, teacher. Va, ok, good. Alejandro, right? Ok, Alejandro. Ismael. Ismael, oh, excuse me. Come on, Ismael. Helen doesn't call, right? O calls, le agregamos la S. No, sin S, no, sin ya está en el auxiliar. Excelente. Esa vibra me gusta, ok. Helen doesn't call the design department, right? Thank you very much. Number four. Number four, please. It's affirmative, easy. Oops. Okay. Hábleme porque no veo sus nombres. Ajá. Sí. Okay. She cleans our desk in the mornings. Suena un poco a dulce, ¿va? Pero sí. She cleans. She cleans our desk. That's correct. Thank you. Hoy sí era Alejandro, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Thank you, Alejandro. Okay, number five. Que según el libro es número uno, pero nosotros sabemos que es número cinco, right? Okay, number five, I write the things we need at 9 o'clock. Nice. And number six, right? Esta creo que es la más difícil. Number six. Catherine no ha participado, ¿verdad, Catherine? Va, okay. Mario doesn't keep a record of the merchandise. Uh-huh. He buys. Correct. Give me a second. Solo déjenme arreglar qué. No solo es de escribir, sino que es de arreglar el cuadrito aquí. She buys. Uh-huh. Okie dokie. That's it, right? Nice. Any question? Now, please, repeat after me, everybody. Repeat after me. He orders everything in the office. Yeah. Repeat, please. Repeat. Amy and Teresa ask for the signatures. Well, signatures, every Friday. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Every Friday. Helen doesn't call the design department on weekends. Helen doesn't call the design department on weekends. She cleans our desks in the morning. She cleans our desks
in the mornings. I write a list with the things we need at 9 a.m. I write a list with the things we need at 9 a.m. Mario doesn't keep a record. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Okay, paso asistencia y luego vamos a trabajar con unos ejercicios, ¿sí? Blanca. Present, teacher. Jonathan. Present. Daisy. Edwin. Present. Evelyn. Present. Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael. Present. Catherine. Present. Katia. Present. Luciana. Present. María Cristina. Present. Azucena. Present. Omar. Qué raro que no está Omar ahora. Alejandro. Present, teacher. Samuel. Mándeme un mensaje, Samuel, si sigue por ahí. Ah, ok. Siempre de oyente, ¿va, Samuel? No, ya llegué. Ya puede participar. Ok, excelente. Ya puede participar. Very good. Thank you. Now, let's go and we're going to make this. Ok, vamos a compartir una información por acá. Good. Listen, please. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Good. Repeat, please. Listen and repeat. Listen and practice. Listen and repeat. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburb? No, it's downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house,
So they take the bus. Okay, very good. Any question about vocabulary? Any question about vocabulary? Okay, yes, Katia? What it is downtown. How do you say downtown in Spanish, right? It's centro. Ir al centro, por ejemplo, el centro histórico de San Salvador is downtown. Oh, downtown. Thank you. Okay, anytime. Good, any other question? Okay, so talking about Katia. Katia, please, you are Ashley. And Luciana, you are Jason. Katia, Ashley, Luciana, Jason. Ready? One, two, ready. Three, action. Nice car, Jason. Is this yours? No, it is my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the, como es, teacher? Suburbs. Suburbs. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Thank you very much. Now, help me. But we're going to listen again, if you want, right? Listen again, one more time. Escuchémoslo una vez más para afinar el sonido, ¿sí? Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay. Azucena, le voy a leer yo, tal vez me escucha mejor, ¿sí? Porque no alcanza a escuchar a Azucena el audio, ¿sí? Dice, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Presta atención, Susana, porque usted me va a leer la conversación junto con María Cristina, ¿ok? Sigamos. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Now, please, Azucena, you are Ashley, and Maria Cristina, you are Jason. Ready? A luchar, yes, contra la lluvia, Azucena. Vamos. Vamos. Nice car. Jason, is it yours? No, it's my sister's. She has a new home and she treat to work. Is her job hitting the suburbs? Not. Is it downtown? No sé cómo se pronuncia. Downtown. ¿Maria Cristina? Downtown. Downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. The views of the they use public transportation. They use public transportation.
Ajá, María Cristina. The bus or the train? The bus. The train. The train does stop near our house, so they take the bus. Thank you very much. Now we'll point the sentences that are simple present. Look, she has a new job. Affirmative or negative? Affirmative, no. Right? Third person, first person, or second person? First person, right? Quiero ver si la puedo señalar aquí, permítanme. Aquí, ok. Ahí estamos, ¿ve? Good. She has a new job, ¿eh? She has a new job. Ok. Algo. ¿Verdad? Ok. En affirmative or negative. She drives to work. Creo que hay una línea recta aquí. Okay. Affirmative, right? Again, third person singular, right? And here, look. Vamos a ver cómo me sale aquí. Ah, sí me salió recta, ¿eh? My parents work downtown. Affirmative or negative? Affirmative, right? Third person singular or third person plural? Singular. Singular. My parents. Not singular, my parents. Mi parents. Plural. Son dos. So? Plural. Mm-hmm. They don't drive to work. Affirmative or negative? Negative. Okay. They don't, right? And they use public transportation. Affirmative or negative? Affirmative. Third person singular or plural? Singular. Hmm? Plural. Plural. Sorry. So we say they use, right? Yes. They good. Use. And the train doesn't stop near our house. Okay, affirmative or negative? Negative. Third person negative. Singular or plural? Singular. Plural. Plural. It's ours. The trains. Or. The train or the trains? The train. There's only one train, right? So singular or plural? Singular. Si fuera plural, miren, dijera don't, pero no, dice doesn't. Entonces, the train is singular. Doesn't. Third person singular, así como the store, el ejemplo que veíamos ayer, ¿sí? Ok. Very good. Now, let's go to the next exercise. Vamos al siguiente ejercicio. No, permítanme, solo voy a borrar aquí. Que nos siguen las líneas estas, ¿sí? Ok. Now, look. Simple present tense o simple present state, right? Vamos a hacerlo un poquito grande, ¿sí? Ok. Hoy no me gusta la música, Evelyn. Prefiero las cumbias de aquel día. No, no es aquí. Hoy no es usted, ¿va? Alguien tiene la radio, no. Entendí entonces. Yo aquí tenía venta de tamales hace poco. Ok, now, please. Listen. Page 37, exercise 4. Grammar focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here.
He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Okay, so notice again, right? Affirmative simple present is subject, verb, complement. Subject, verb, and complement. And when it's third person singular, he, she, or it, we add an S to the verb. So we say he works, she takes, right? Subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. Easy, no complication, right? Now, the negative is a little bit more difficult because we have three elements. We have the subject, I, the auxiliary don't or do not, contraction, right? Don't, do not, don't, do not, don't. So I say, I don't live, you don't live. And in third person is does not, doesn't. Does not, doesn't. He doesn't work, right? She doesn't drive. We don't live, they don't need. So it's subject, auxiliary, and verb, and complement, right? El complemento, pues, es importante, ¿verdad? Ahí podemos poner cualquier cosa. But here is the subject, the auxiliary, and the verb, right? Okay? Ahí, por cuestiones de tiempo, pues, no terminamos esa parte, pero vamos a hacer el último ejercicio aquí. Let me see. Here, right? Ok, y tenemos ciertos verbos especiales, ciertos verbos irregulares, que son el have, el do y el go, right? ¿Cómo manejamos esto? Ya vimos los ejemplos, pero ahora vamos a ver este ejercicio aquí, ¿sí? Page 38, exercise 4, grammar focus. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Okay, now listen and repeat, please. I have a bike. Repeat. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. That's okay, Alejandro, go ahead. Good, now, we're going to make an exercise here, right? And you're going to tell me, if it is have or has, go or goes, and do or does, right? Okay, here we go. My parent, wait a minute, vamos a abarcar bastante espacio aquí. Aquí creo que está. Okay, good. Y aquí solo vamos a ver si hacemos un círculo. Permítame. Aquí creo que un cuadrado voy a hacer. Sí, okay. My parent have or has. In this case is have, right? Hey, qué bonito sale el cuadrito, miren. Okay, good. Now let me see. Omar no está ahora con nosotros, ¿verdad? Samuel, please. Samuel,
my mom and dad, go or goes? Samuel? Go. Go sería. Go. Por ahí le soplaron, ¿verdad? Ajá. ¿Quién le está soplando a Samuel? Ya lo vamos a castigar. Ok. My mom and dad go, right? ¿Por qué go? Porque mom and dad son dos. ¿Sí? Son plurales. Entonces, si solo dijera my mom, sí, my mom goes. O si solo dijera my dad, pero es plural. Entonces, my mom and dad go, right? Thank you, Samuel. Blanca, please. My parents are very busy. So, I... Das. I do or I does? Does. Veamos. Recordemos la regla de cómo usar los verbos en tercera persona. Primero debe ser afirmativo, ¿sí? Está afirmativo, muy bien. Segundo debe ser presente simple. Está presente simple. Y tercero debe ser tercera persona singular. Y el I es primera persona, no es tercera, ¿verdad? Porque I es el que habla, ¿ok? La tercera persona es de quién es el chambre, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Entonces es I do o I does, Blanqui. I do a lot of work at home. I do a lot of work. En este caso, do es no es auxiliar, sino que es el verbo principal, ¿verdad? I do a lot of work at home. Hago mucho trabajo en la casa. A Blanqui ni tiempo de eso le queda, ¿verdad? Mucho trabajo en su oficina. Ahí le paga a la muchacha que le ayude. Yes, okay, thank you. Now, my brother doesn't live with us. He have or he has? Jonathan? He has. He has. An apartment. He has, okay. An apartment. He has an apartment in the city, right? Por cierto, Jonathan, ¿usted ya sabe cómo un vaquero llama a su hija? El vaquero, ¿cómo llama a la hija? ¿Ah? No sé. Así la llama, mire. ¡Hija! Ok. Bueno. Now, he, this is for, Daisy no se conectó, ¿verdad? No. Ofrézcale un buen plan a Daisy. Yo creo que el internet le está fallando, ¿no? Ah, aquí está Daisy. Hello, Daisy. De usted estábamos hablando. Mire, qué bueno que apareció. Sí. ¿Qué le había pasado con el internet? Es que en el sistema desde aquí de Zoom, como que se había desactivado lo que era el audio, entonces hasta que le encontré. Ah, vaya. Mire, ahí tengo dos buenas personas que le pueden ayudar en este grupo. Está Alejandro. Gracias. Y está Katia. Cualquier cosa ahí, consulte con ellos, son expertos en el área técnica, ¿verdad? Vaya, gracias. Pídale un descuento en internet. Ok. Vaya, vamos. Permítanme, le voy a poner la asistencia antes que otra cosa pase. Bueno. Ya extrañábamos esos comentarios, dice, permítame. Aquí estamos. Ya me perdí, Daisy, aquí está. Daisy, una pregunta más. ¿Verdad que ayer se conectó unos minutitos? Sí, solo, pero me desconecté porque igual no escuchaba nada. Vale, muy bien. No, pero ahí se hubiera quedado viendo las imágenes, por lo menos un ratito. Es que fíjese que los minutos cuentan. Recuérdese que la nota de ustedes, Daisy, es, son tres. Es la plataforma que aprovechando ya voy a hablar de la plataforma, las clases virtuales estas que tenemos en vivo, ¿verdad? Sí. Y la tercera es una encuesta que vamos a hacer el último día de clases. ¿Ok? Entonces esos son nuestros requisitos. Entonces, aunque usted esté de oyente o esté viendo las presentaciones, lo usted quede, ¿verdad? Para que le cuente el... Okay. Vaya, está bien. Yo no sé si decir nombres, pero solo tengo dos compañeritos que no me han terminado totalmente la plataforma. Y en el caso de Katia no la hallé en el listado. Voy a reportar eso también, que Katia no está en el listado, no sé por qué. Me imagino que no ha trabajado en la plataforma, ¿verdad, Katia?
Katia nos escucha. Bueno, solo me parece que ya trabajaron, pero le falta un poquito a Gilberto. Ahora sí me escucha, teacher. Sí, sí. Ah, es que le comentaba que con respecto a la plataforma, ajá, no me la abre la computadora. Dice que no es segura, el usuario no es seguro o algo así. Pero sí es seguro, vaya. Porque usted no me aparece en el listado, en mi registro, Katia. ¿Cree que me hace un favor? Le envíe un mensaje mañana hasta los compañeros, a Luis Bonilla y a Hazel. Ok, está bien. Ajá, para que me la agreguen al listado. Y cuando uno le dice que sí es seguro, pues la computadora le dice, vaya, yo solo te estaba advirtiendo. Pero sí, esas plataformas son seguras, no se preocupe. Ok. Sí. Está loca la compu, teacher. Bueno, no. Le advierten algo es porque quizás hay otro tipo de archivos parecido que es malo, pero este no. Entonces mejor ella. Ahí le voy a decir. Dígale a la computadora. Reacciona. Ok, thank you very much. Entonces solo tenía a Katia, que no está en listado, a Gilberto, que no me ha terminado la tarea 1. Me llegó a 80. Pero puede llegar a 100 si lo vuelve a hacer, Gilberto. Y Evelyn Calderón. ¿Te viste la del día de ayer, teacher? ¿Ya terminó? No, estoy hablando de la unidad 1, Gilberto. Recuérdese que ya terminó. Pero, sí, es que son 4 unidades. Ya terminamos la unidad 1, que eran 5 clases. En la plataforma aparecen 5 tareas. Entonces usted ha llegado hasta me ha hecho el 80%. Pero lo que le quiero decir es que usted puede volver a hacer el ejercicio hasta obtener el 100%, ¿sí me entiende? Ok. Es decir, usted ya tiene la nota normal, que es el 80%, pero puede hacer más. Sí, puede llegar al 100%. Y con lo del WhatsApp me lo agregaron. Sí, ya me aparecieron los primeros mensajes. Vaya. Entonces, esta noche van a disculpar todos, pero le voy a mandar todos los archivos a Gilberto. ¿Verdad? De la presentación 1 a las 7 le voy a mandar. Oiga. Para que practique, Gilberto. Oiga. Va, entonces estamos completos. Y Evelyn Calderón, que me ha llegado hasta el 40. No sé. ¿Cuándo revisó eso, teacher? Hace 2 días. No, yo el día de ayer me puse al día. Excelentoso. Pues, mire, Evelyn, haga como cuando le llegan a cobrar a uno, ¿verdad? Si usted ya canceló, haga caso omiso. Sí, ayer por la tarde lo estuve resolviendo los días que me hacían falta. Me hacían falta 3 tareas. Excelente. Pero ya las hice. Estamos bien entonces, ¿ok? Thank you. Bueno, sigamos. ¿En dónde nos hemos quedado? Permítanme. Voy a cerrar aquí. Y vamos a seguir escribiendo aquí. Borrador. Ok. Ya nos estamos haciendo expertos en este dibujar en el Zoom, ¿verdad? Ok. ¿Con quién nos quedamos? Ya me perdí totalmente. Estábamos con... Yo creo. ¿Con quién? Con Daisy. Con Daisy, sí. Con Daisy, Saraí. Va, ok. Daisy. Casi no has visto toda la clase, ¿verdad? Pero más o menos aquí le vamos a ayudar, oiga. ¿He go o he goes? Goes. No, hombre. Creo que he estado estudiando por su cuenta, Daisy. He goes to school, right? All day. And he, Edwin.
Aquí estoy. Yes, and he do or he does, Edwin? Permítame, ¿dónde estamos? Aquí está. He do. No sé, Rick. He do. To school and he do. Ah, perdón, does, porque está hablando de tercera persona, ¿verdad? Yes, he does. I'm sorry, thank you very much, Edwin. Now, Evelyn, please. Number three. I have or I has? I have. I have. A new friend, right? His name is Jason. We go or we goes? Evelyn Calderon? We goes. Huh? We goes. No lo sé, Rick. No, we go. We go, right? Okay. Muy bien, algo sonaba raro. He go. Sí, sí. He go, right? Thank you. And Gilberto, please. We do or we does? We do. We do, correct. Excelentoso. Ok, ahí estamos entonces. Con las terceras personas. ¿Sí? Any question? ¿Alguna pregunta? Okay, entonces. No question. No question. Thank you. Thank you very much. Look. I have, my father has. We do, my mother does. My parents go, the bus goes. Siempre tercera persona, he, she, and it. He, she, and it. Le vamos a agregar una ES cuando sea el verbo have, go, and do, right? Como verbos, no como auxiliares, ¿sí? Good. Vamos a hacer un ejercicio de listening y pronunciation. Ok. Los verbos en tercera persona terminan con ciertas consonantes, ciertos sonidos. Miren aquí en take, el último sonido que se oye en take es k. El último sonido que se oye en sleep, sleep es el sonido p. Sleep, right? Entonces los sonidos P, T, K, or F, cualquiera de los cuatro sonidos, son sonidos no voceados. Es decir, no usamos la voz para pronunciarlos. Oigan. Son cuatro sonidos. La T, la K, la P, y la F. Son sonidos no voceados. Entonces, que cuando usemos esos sonidos en el último sonido del verbo, cuando es tercera persona, vamos a poner un sonido de. Ok. Y luego tenemos la mayoría de consonantes y todas las vocales son voceadas. Es decir, que usamos la voz para pronunciarla. Entonces decimos drive. Ahí somos la voz, ¿ve? Se oye una vibración aquí. La ve pequeña. Study. I. Okay. Y luego tenemos los sonidos sibilan, los sonidos silbaditos, que son la S, la Z, la SH, sh, como en shuko. Y la CH como en cuche. Para mantener mi pelo lindo, uso jabón de cuche. Entonces, ese che, ese sonido que va al final, es el que va en este grupo. Miren, entonces decimos, y en lugar de decir la S o la Z, decimos y. ¿Ok? Sonidos no voceados, como la PTKF, vamos a hacer el sonido de take, takes, sleep, sleeps. Los sonidos voceados, como la mayoría de consonantes y las vocales, el sonido que vamos a decir es, aquí está la mayoría de verbos. Drive, drives. Study, studies.
Y los sonidos silbaditos como la S, la Z, la SH, la CH, vamos a decir un sonido extra, una sílaba extra que es is. So dance, dances. Watch, watches. Y lo irregular es que do, does, have, has, right? Listen, listen. Page 38, exercise 5, pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take, takes. Sleep, sleeps. S equals Z. Drive, drives. Study, studies. S equals is. Dance, dances. Watch, watches. Irregular. Do, does. Have, has. Okay, now listen and repeat, please. Listen and repeat. Singular S endings. Listen and practice. Listen and repeat. Notice please. The pronunciation of the S endings. S equals S. Repeat, please. Take, takes. Repeat. Sleep, sleeps. Okay, now the next one. S equals. Equals. Repeat, please. Listen and repeat. Z. Mm. Así como la abejita. Drive, drives. Study, studies. Good. And the last one? S equals. So ES equals. Is. Repeat. Is. Is. Dance, dances. Watch, watches. Okay, and the last one, that are the irregular, right? Listen. Irregular. And repeat. Do, does. Have, has. Okay. This is with a simple present. Les prometí que les iba a dedicar mucho tiempo a este tema. Ya vimos las oraciones afirmativas, las negativas en primera, segunda y tercera persona, plural y singular. La pronunciación, las reglas, practicamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que ya estamos ya completos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, la única que creo que puede preguntar va a ser esta noche Evelyn Calderón. Hoy sí se va a quedar conmigo los 10 minutos, ¿verdad, Evelyn? Sí, teacher. Sí, hoy la veo más energética. Muy bien. Me tengo menos sueño. Bueno, ok, la vamos a agendar aquí entonces. En lo que ustedes piensan, si hay alguna pregunta, voy a anotar aquí a Evelyn. Ok, ¿no hay preguntas entonces? ¿Todo queda claro? Teacher. Yes, Azucena. ¿No tendrá por ahí en una sola paginita parte las reglas anotadas? No, solo está en la presentación. Pero ahí está en el grupo. Y hoy se las voy a enviar a Gilberto todas. Vayas también. Esa está en la presentación de ayer, ¿verdad? Sí. Sí, la presentación de ayer está. Ahí está el cuadrito. Ajá, ahí lo puede bajar.
Sí, no pesa, los PDF no pesan nada, así que quiero ver en la página 7 o 6, creo que están ahí las reglas. Y ya busqué las excepciones que me dijo Katia, no las hay, así que esa página está completa, entonces, ¿sí? Les mandé un video también. Todavía está en deuda. No. Sí. No, vamos a ver si Katia me lo busca, porque sí, ya busqué tres gramáticas que tengo yo ahí. Y siempre lo voy a ver. Vamos a ver. Con respecto al video, estaba viendo que es inglés, pero es el inglés de Inglaterra el que tiene las excepciones. El Woodward. Yes. Creo que es americano. Ese es un profesor americano. Perdón la expresión ofensiva, va gringo. Woodward. Sí, pero estaba verificando el video, porque es un video de YouTube que encontré. Uh-huh. Y decía que las excepciones son para el inglés, valga la redundancia, Inglaterra. Con razón, ¿verdad? Para Inglaterra, sí, vaya. ¿Y lo puedes compartir al grupo? Sí, guardé el enlace. Por favor, porque a mí me interesa. El enlace para. Mire, a mí me gustan las excepciones de excepciones. Así que, ¿verdad? Ahí vamos a verla, ¿sí? Y ahí ya no voy a quedar en deuda con Azucena, que ahí me está reclamando, mire. Sí, ahí lo voy a compartir en el grupo, porque de hecho puso varios ejemplos, porque el inglés de Adele es de Inglaterra, ¿verdad? Porque ella es inglesa. Ahí. Entonces, en las canciones de ella, él puso varios ejemplos de las canciones. Yo en la luna, pero me gustó. No, buena música, excelente música, sí. ¿Verdad? Ahí lo comparto. Bueno, está bien. Ya vio su seno. Y hoy ni se puede caer de la hamaca porque no está en la hamaca, ¿verdad? Hoy dormía temprano. Dormía temprano. La bebé, ¿verdad? El bebé, perdón. Luca. Sí. Sí, es Luca, ya me había dicho, sí. Luca, sí. Hoy no tengo ni a Dudley ni a Dino conmigo. Y por ahí tengo un reno también, ya lo voy a presentar. Menos mal, ¿verdad? Cuando usted despierta y me avisa, ahí lo vamos a dormir con Dudley. Vaya. Digamos entonces, porque todavía no hemos ni empezado la clase de ahora. Good. Let's go to the presentation of today. Y pues hoy sí voy a leerlo yo todo, ¿verdad? Porque ya estamos bien tarde. Okay, so the topic for today is yes, no questions. Ya vimos las afirmativas y las negativas, ahora vamos a ver las yes, no questions and short answers, right? Now, the objective is ask partners, preguntarle a los compañeros, right, questions about their daily routines and give answers about my routine. Vamos a preguntar de la rutina de otro y vamos a escribir nuestra rutina, right? So, here are some examples, right? Aquí hay algunos ejemplos de acciones o rutinas descritas con el presente simple, ¿verdad? Que nosotros hacemos en nuestros trabajos, ¿ok? Listen, create, repair, install, sell. En el caso de Blanca, que esa es su profesión, ¿verdad? La venta, entonces sell, vender. Exchange, keep, write, buy, receive, design. Estas son algunas de las acciones que ustedes hacen en sus trabajos, ¿verdad? Crear, reparar, instalar, vender, cambiar o intercambiar, guardar o mantener o llevar, escribir, comprar, recibir y decidir, ¿verdad? Decidir. Por ahí creo que Evelyn Calderón, creo que es jefa de tienda, me dijo, no me recuerdo. O de oficina, ¿verdad, Evelyn? Sí, encargada de tienda. Ah, correcto. Entonces ella decide, ella toma decisiones. Es parte de su rutina como jefa, ¿no? Entonces ella decide, decide. Entonces estos son algunos de las acciones que ustedes hacen rutinariamente. ¿Me pueden agregar algunas? Porque ahora me dijeron unas en el principio de la clase. En el caso de Blanca es sell y buy, ¿verdad? ¿Quién hace esta acción? Repair. ¿Quién repara cosas? Yo. Who is it? Samuel. Sí. Samuel, okay, thank you, Samuel.
¿Ya ven? Es la rutina diaria del trabajo de Samuel. Create, ¿quién crea? Crea programas, crea reuniones, crea reportes. ¿Nadie? Yo. Ah. Ismael. Sí. Ok, good, thank you. Ryan, ¿quién escribe reportes? ¿Quién escribe emails? ¿Quién recibe? ¿Quién recibe productos? ¿Quién recibe productos? Exchange, ¿quién intercambia productos? Yo recibo. Excellent, very good. Thank you, right? Install, ¿quién instala programas? ¿Quién instala, no sé, instalaciones eléctricas, tuberías? En fin, ¿verdad? Entonces son algunas. Yo sé que ustedes tienen más, pero vamos a dejarlo hasta aquí ahorita, ¿sí? Good. Con esa información nos vamos y vamos a ver la estructura de las yes no questions. Look, do I get up early? ¿Me levanto temprano? Yes, I do. No, I don't. Quiere decir que voy a usar el auxiliar, miren. Y aquí tenemos primera persona, segunda persona, tercera persona y primera persona plural, ¿ves? Primera persona singular, segunda persona singular es esta también, tercera persona plural y primera persona plural. Aquí la respuesta está un poco rara, ¿verdad? Yo le voy a decir cuáles son las respuestas correctas, ¿sí? Do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? Okay. La estructura de las oraciones afirmativas era subject, verb, and complement. La de las negativas era subject, auxiliary, verb, and complement. Y las preguntas de sí y no, porque vamos a ver otro tipo de preguntas, okay. Pero este tipo de preguntas lleva el auxiliar do or does, the subject, el sujeto, the verb, and the complement, ¿sí? Aquí estamos. Ya vamos a ver la estructura, si quieren. Primero, el auxiliar que vamos a usar para I, you, and we es do. ¿Ok? Y aquí está la estructura, miren. Auxiliary do, subject you, verb like, and the complement, right? Do you like pizza? Do you like pizza? El sonido es raising, you know, up, hacia arriba. Do you like pizza? Good. Y aquí están para tercera persona. Mire, para tercera persona usamos does. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Nuestra compañía solo es una, entonces singular, ¿verdad? Our company. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Good. Now we're going to do something. Alejandro, please, you're going to make the questions. And María Cristina, you say yes. Usted me va a decir yes a todo. María Cristina, a todo me va a decir yes. Okay. Y quiero ver, Katia, usted me va a decir no a todo. Todo lo que le diga a Alejandro, usted va a decir no. Okay. Good. Alejandro primero le va a preguntar a María Cristina y segundo le va a preguntar a Katia. Ready? One, two, three. Action.
Alejandro. Sorry, sorry. Okay, good. I'm in mute. Does she ask for assistance? Yes. Yes, she? Yes, she does. Yes, she does. Repita la pregunta, Alejandro. Does she ask for assistance? No, she doesn't. Katia? No, she doesn't. Okay. Continue. Okay. Does he drive his truck? Does he drive the truck on a weekend? Yes, he does. Does he drive the truck on weekend? No, he doesn't. Okay. Does Elena make phone calls? Yes, she does. Does Elena make phone calls? No, she doesn't. Does our company check the police? Yes, it does. Does our company check the police? No, it doesn't. Okay. Ahí en esa compañía van los policías, ¿verdad? Y los revisan. Son bromas, Alejandro. Son bromas. Policies. Okay. Policies. Policies. Ah, policies. Policies. Ok, perdonen que les haga broma, pero si se enoja, don't worry. Lo siento. Ok, auxiliaries do and does. Do is used for I, you, we, and they. Ah, thank you, Katia, María Cristina, and Alejandro. Thank you very much. Ok. You're welcome. Thank you, thank you. Okay, does is for he, she, and it. Remember, we use the auxiliary do and does in questions, in negative sentences, and in short answer, right? In affirmative, we don't use the auxiliary. We don't use the auxiliary in affirmative, right? Okay. Now here we have the form of the question for third person singular, he, she, and it. Does she live in La Unión? So it's auxiliary, subject, verb, and complement, right? Okay, good. Now this is the general view, right? Notice, do I ask for assistance? Do you ask for assistance? Okay, y aquí está un poquito de lo que veíamos ayer, ¿se recuerdan? Y cuando yo hago la pregunta sobre I, sobre me, me responde con you. Miren, y yo pregunto por ayuda. Sí, vos preguntás o no, vos no preguntás. ¿Sí? You. I respondo con you. Si pregunto con you, respondo con I. Do you ask for assistance? Yes, I do. Good. Y si pregunto con we, respondo con you en plural. ¿Ve? ¿Pedimos asistencia a nosotros? Sí, ustedes. Este aquí no es tú, sino que es ustedes piden. O ustedes no piden, ¿verdad? Ok, Katia y Bob son dos. No va a creer que hay alguien ahí que usted conoce, Katia. No es solo un ejemplo. Ok, Katia y Bob, it's plural, right? Son plurales, son dos. ¿Sí? Entonces, they. Yes, they do. No, they don't, right? Ahora tercera persona singular. Miren, siempre es uno. Siempre es uno. He, she, it, my friend, Gilberto, my brother, my sister, my mother, Firulais, Missy Fus, el Cipitillo, la Tenchis, etcétera, etcétera. Y solo es uno, ¿verdad? Solo es uno siempre. ¿Ok? Entonces respondo, yes, he does. ¿No? Cuando es mujer, siempre she. Cuando es hombre, he. Cuando es objeto, lugar o compañía. O idea, it. ¿Ok? ¿Any question? ¿Preguntas sobre las preguntas? No. Ok. Continue, please. Now, it says, read the question and then answer. Read the question and answer. Lo vamos a hacer desde aquí para que se vea grande. Ok. Do you need a green shirt at work? Volunteers, please. Volunteers. No. No. I do. No, I do. Mm.
the short answer, right? But Evelyn, I don't. No, I don't. Ah, okay, good. No, I don't. Entonces, usted hágame la dos, Evelyn. No, I don't. Do you need a green shirt at work? No, I don't, right? Thank you. Evelyn, please. Does John have three children? John es un él, ¿verdad? Yes. El micrófono, Evelyn. Yes, he does. Yes, he does. Correct. Thank you. Now, do you like parties at night? ¿Te gustan las fiestas de la noche? Mm-hmm. No? Volunteers, please. No, I don't. No, I don't. No lo sé, Rick. Me parece falso. Yo creo que sí le gusta. No, I don't. Do you like parties at night? No, I don't. A lo único que le gusta las fiestas en la noche son a los vecinos de Evelyn, ¿verdad? Ellos sí. Ponen buenos cumbiones ahí. No me imagino el musicón que va a tener ahí Evelyn en Navidad, ¿verdad? Ahí nos invita Evelyn a ir a la casa de sus vecinos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pasa en su casa? A saber, pero el musicón está bueno. Ok, does your wife need a sweater? Volunteers, please. Volunteers. Does your wife need a sweater? No, she doesn't. No, she doesn't. Excelentoso. Pues sí, ya nos aprendimos bien esto. Number five. Do you and your friends like movies? You and your friends, right? Usted está incluido ahí en la respuesta. Yes? We? Yes, we? Does. Yes, we does? Doesn't. Doesn't. Mm-hmm. Yes, we doesn't. Mm-hmm. No lo sé, Rick. No, doesn't, no. Doesn't es negativo y la oración es positiva. Entonces, yes, ¿cuál we es? Do. Yes, we yes, do. We do. Yes, we do. ¿Qué pasa? Ahí nos estamos desviando un poquito, ¿eh? No me desvíen del camino. Do the students in your school like English? Yes. Recuérdense que cuando tengan problemas sustituyanme esto por un pronombre. Yes, they do. Yes, they do. They do. They do. Correct. Does your husband like children? ¿Le gustan los niños a tu esposo? No, he doesn't. Pero dice yes. Yes. Yes, yes, he does. Le gustan los niños, ¿verdad? Yes, yes, he does. Con tomate y todo. Muy bien. Number eight. Does Mr. Villatoro want a motorcycle? Motorcycle? No, doesn't. No? No. No, you doesn't. No, you doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Ya es la hora, ya es la hora que nos está afectando. Yes, he. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Very good. No, he doesn't. Ok. Excelentoso. ¿Hay alguna pregunta? No, bueno, entonces terminamos la clase. Déjame ver si hay alguna otra diapositiva. No, ya no hay. Teacher. Otra vez nos quedamos con el libro pendiente. Ajá, yes, question. ¿Yes, Blanca? The next is el diploma. Sorry. En la siguiente semana tenemos el examen, ¿verdad? Sí. Ahí le puse la fecha. Yo era, déjame ver que el calendario lo tengo lejos. Noviembre. 17. 17, sí, ¿verdad? Porque hoy estamos, permítanme, hoy estamos en la clase número 7, 8, 9, 10, 10, no, el 14 sería, el lunes 14 sería. Sí, el lunes 14, pero ustedes lo pueden hacer antes, si quieren, no hay problema. Esa era mi duda. No hay problema, ustedes se pueden adelantar, es más, ustedes pueden terminar las 4 unidades si quieren. Ah,
¿verdad? Pero la lógica me dice, no, voy a esperar a entender mejor un poquito y ahí me voy luego a hacer el examen, ¿verdad? Deja de andar muy grande. Decisión de cada uno, ¿verdad? Qué terrible. No hay problema, Azucena, no se preocupe. A mí también me interrumpen a veces, ¿verdad? Saludos ahí en casa, Azucena, saludos. Va muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos, antes de terminar? ¿No? Ok, paso asistencia y me quedo solo con Evelyn Calderón. Very good. Blanca. Present teacher. Okay, bye bye. Jonathan. Good night, teacher. Bye. See you, Daisy. Present. Okay, God bless you. Edwin. Edwin. Lo perdimos, ¿verdad? Good night. Ah, okay, very good. Thank you, Edwin. See you tomorrow. Evelyn. Good night. Good night. Evelyn Calderón. Present. Ay, no se me vaya a ir. Gilberto. No. Bye. Bye, Gilberto. Ismael. Bye. Bye. Catherine. Good night. God bless you. Katia. Good night, teacher. Good night. Luciana. Good night. Bye bye. Thank you. María Cristina. Good night. Good night. Azucena. Good night. Good night. God bless you. Alejandro. Good night, teacher, and everybody. Thank you. Samuel. Samuel. Good night. Good night. Thank you. Bye bye. See you tomorrow, right? Katia, ya le pasé asistencia, ¿verdad, Katia? Yes, teacher. Yes, okay. See you tomorrow. God bless you. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, Evelyn. How do you like the class? ¿Qué le parece la clase, Evelyn? El micrófono lo tiene apagado, Evelyn, y la cámara también. Ok, se desconectó. Katia, por ahí también está usted, ¿verdad, Katia? Hello. Bueno, vamos a compartir algo aquí para mientras. Page 38, exercise 4, grammar focus. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they, he, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Page 38, exercise 5, pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take, takes. Sleep, sleeps. S equals z. Drive, drives. Study,
studies. S equals is. Dance. Dances. Watch. Watches. Irregular. Do. Does. Have. Has. Page 37, exercise 4, grammar focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drop. Hello, Evelyn. Teacher, se fue la luz acá en mi casa, pero ahorita acabo de poder entrar. Excelente, ya me había afligido, ¿verdad? Ay, no, disculpe. Ahí le mandé un mensaje en el chat también, pero ya se conectó, ¿verdad? Así es que... Ajá. Le estaba preguntando que qué le parecía la clase, Evelyn. Fíjese de que a mí me cuesta un poquito el inglés, por eso precisamente yo tomé el curso, ¿verdad? Porque yo llevo muchos años de no estudiar, ya estoy próxima yo a jubilarme, pero aún así yo quise aprender inglés, tratar de aprender inglés. Se ve como que el año pasado estudiaba porque agarra el inglés bien, muy bien, así que le felicito. Gracias. Que se ve que usted es una persona disciplinada, se le nota que es una persona disciplinada, ¿verdad? Así que eso ayuda muchísimo, ¿sí? Lo único que siento yo, teacher, es me falta vocabulario, porque muchas palabras yo no, me quedo así, ¿verdad? Adivinando qué significan. Bueno, entonces haga lo que yo hice para aprender inglés. Música, películas. Y ahora con los recursos tecnológicos que tenemos, no hay dónde quejarse, ¿verdad? Sí, correcto. Los sitios que yo publiqué en el grupo de WhatsApp, ¿los usó usted? Fíjese que la verdad es que en el del grupo casi no he podido yo meterme a ver todo lo que ha puesto, porque mi trabajo, yo paso conectada en WhatsApp. El micrófono, Evelyn. El micrófono. Ajá. Paso conectada en el WhatsApp, le decía, porque paso recibiendo pedidos, entonces no me queda mucho tiempo. No me queda mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, ahorita yo vengo a mi casa cerca de las 7 de la noche a hacer cena, y luego ya rapidito todavía comienza la clase. Le toca hacer cena. Entonces... ya a las 10 de la noche, o sea, yo le mentiría y le digo, yo me quedo conectada, pero yo veo que sí se quedan conectados los compañeros porque me caen muchos mensajes del grupo. No me he metido yo a todas las cosas que usted ha puesto, pues, vaya, ¿verdad? Pero le voy a dar un consejo, al menos vaya viendo los las presentaciones de PowerPoint que envío. Ahora, como Gilberto no estaba en el grupo, las voy a enviar todas. Vaya. Así que solo vea. Y otra cosa que puede hacer es, por ejemplo, cuando va viajando en vacación o un sábado, un domingo, usted puede escuchar una canción en inglés y aprendérsela, ¿sí? ¿A usted le gusta la música viejita en inglés? Sí, de la música de los 80. Ay, ahí está. Esa música es para aprender inglés. Y si puede, pues vea una película. O antes de dormirse, vaya, escoja un audiobook en YouTube. Solo póngale audiobooks. Audiobooks. Sí. Ajá. Audiobooks, ahí están en YouTube. Ajá. Hay varios, pero le recomiendo para niños, porque usted, ¿verdad? Está comenzando. Sí. Es más fácil entender del niño. Entonces, le recomiendo que busque, por ejemplo, Tom Sawyer. ¿Usted leyó Tom Sawyer cuando estaba en la escuela o en bachillerato, me imagino? Sí. Pues ahí está Tom Sawyer en inglés. Está El Principito.
Y están los cuentos como La Bella Durmienta, Cenicienta. Pero siempre y cuando sea en inglés. Sí, claro, claro, en inglés. Usted solo los pone en su audífono si quiere, ¿verdad? Y a unos 5 o 10 minutos que practique, ahí se queda dormidita, ¿no? Hay que apagar el aparato también, ¿verdad? Sí. Y ahora en esta parte que estamos, siento yo de que, bueno, es, como es bien amplio todo este tema de la segunda unidad. Sí, está más difícil. Entonces es de aprenderse todas esas reglas. Correcto. Pero esa sería la base. El PowerPoint, repáselo. Ahí está todo. Eso voy a hacer. ¿Verdad? Y el manual, obviamente, pues ahí en el manual está todo también, ¿verdad? Así que sí. Ahí no se pierde. Pero principalmente la música, Evelyn. La música, olvídese ahí. Se va a dar gusto usted, ¿verdad? Y por supuesto traduciéndola. Fíjese que... ¿O no? Ah, le voy a decir algo honestamente. Traduzca algunas palabras. No lo traduzca todo. Y después le va a ir como hallando lógica. Lo va a ir entendiendo, pues sí. Que a veces no es necesario, como por eso también le recomendaba las películas, a veces no es necesario que le traduzcan, porque ellos ven en la acción, ve uno qué significa. Fíjese que yo no sabía qué significaba la palabra girdle. Girdle es G-I-R-D-L-E, girdle, creo, girdle. Y estaba viendo una película que se llama Arma Mortal, con Mel Gibson y Danny Glover. Sí. Entonces, ahí dijo él, I am not wearing a girdle, dijo así. Y dije, ¿qué girdle? Es un, ¿cómo que se llama? Un corset que usan usaban las mujeres en la Edad Media para bajarse la pancita, ¿va? Sí. Y él se había puesto uno y todos lo molestaban que era de mujer el que se había puesto, ¿me entiendes? En la película, ¿sí? Sí. Entonces él decía, no, I'm not wearing a girdle. Ah, you're wearing a girdle. Decía. Entonces yo decía, ¿qué girdle, verdad? Y entonces, como yo le puse los subtítulos en inglés, no en español, en inglés, me fue a buscar en internet. Entonces dice que es un aparatito que usaban las mujeres para la pancita, una faja, ¿sí? Entonces, así usted entiende las palabras. ¿Sí? Okay. Sí. Por ejemplo, en la película dice, I'm gonna hit you. Y ya ve que lo golpean. A hit es golpear, hit. Hit you. Y en las películas de acción, I'm gonna kill you. Kill you. Matarlo. Entonces, es mala, ¿va? Pero, pero usted va viendo en la película las acciones. Me sugerían también las caricaturas. Correcto. Sí, hombre, las películas para niños como Shrek, Toy Story, La Cenicienta, Pinocho, Pinocchio en inglés, ¿verdad? Pinocchio. Todas esas películas en inglés, olvídese. Si usted las ve, sí ve. Solo trate de usar el poquito tiempo que quede para relajarse, ver las películas, o escuchar las canciones, o escuchar el audiobook que le recomendé. La lógica la va a ir guiando, ¿vale? Por ejemplo, cuando usted tenía 2 años, no sé a qué edad empezó a hablar, ¿va? Año y medio, no sé. Usted no sabía español, pues, ¿verdad? Pero usted por lógica fue deduciendo todo, escuchaba a otros y te lo repetía, ¿verdad? Lechita. Okay. O sea que la base es escuchar el sonido, y le va buscando unos sentidos. Muy bien. Claro que sí, ¿verdad? En un libro, en un video, en una película, en una canción. Okay. Entonces, usted le va dando lógica. Sí, no lo va a entender todo, Evelyn, pero va a ir poquito a poquito. Es como armando los legos, ¿sí? Un rompecabezas. Un rompecabezas, lo va armando y todo. Y ya después le haya gusto. Lo que pasa es que como nosotros no estamos en contacto con esos sonidos, cuesta. Sí. Aún a mí me cuesta esas películas que le digo de Arma Mortal. Ajá. Hablan tan rápido que
Me cuesta entender a veces. En lo que está traduciendo dos palabras, ya dijeron cinco. Ya dijeron como 20 más, ¿verdad? Sí. Entonces, pero por eso mejor la los muñequitos. Ajá. Porque el lenguaje es más sencillo y pronuncia bien claro. Así que, uh-huh. Súper claro. Uh-huh. Mascotas. Por ejemplo, está la película de Kung Fu Panda. A mí me fascina uh-huh. esa. Y otro sería bueno, me decía alguien... Una lista de verbos, entre más verbos te aprendas, también eso sirve de mucho. Sí, sí, correcto. Ahora estamos viendo los verbos. Ajá, los verbos, correcto. Sí, en algunos sí no me recordaba. O sea, yo estudié el inglés que le enseñaban a uno antes, pero no... Era de folleto. Era para pasar la materia, no correcto, para aprenderlo. Sí. Pero hoy la finalidad es tratar de aprender algo, pues. Sí, no, comunicarse. Comunicarse en inglés. Ajá. Sí. Y como el programa está basado en lo que usted hace en su trabajo. Sí. Entonces, sí. ¿Verdad? Ahí está enfocado el inglés, que es en este programa. Pero sí. Ahí usted puede aplicarlo en su casa, con sus amigos. Uh-huh. Y mire, y una consulta. Y este curso dura un mes, pero solo de la primera unidad. No, la primera unidad es, ya la pasamos. Ajá, una semana. Es 5 días, ¿eh? Ajá. La segunda, otros 5, la tercera, otros, hasta completar los 20 días, que son 4. 20 días. ¿Verdad? 20 entre 4. Que es un mes. Sí, un mes. Y después de ese mes, ¿y en el básico 2? ¿Se sigue estudiando o ya terminó? Sí, claro. Se sigue, ¿verdad? Básico 2. Ah, ok. Básico 3, básico, hasta llegar hasta el 6. Básico 6. Sí. Y de ahí son 6 meses. Sí, más o menos. Son 6 meses, menos. ¿Verdad? Ajá, un poquito de ahí menos. Intermedio ya empiezan, ya no son 20 horas, son 30 horas. Ay, ¿y a qué horas lo dan? La misma hora. Siempre de 8 a 10. Sí, correcto. Pero es más. Tiempo en días, ya le entendí. Es más, sí, son 6 semanas. Uh-huh, ajá. Sí. Sí. Bueno, la idea es terminarlo todo, hacerlo pues, todo. Sí, vamos claro, a ver si no nos vamos claro. quedando a medio camino. Claro, sí, es un sacrificio, Evelyn. Sí, es bastante. Un sacrificio, porque ahorita usted estaría cenando con su familia, ¿verdad? Durmiendo estaría ya. Durmiendo. Sí. Pero ya ve. Pero todo tiene su recompensa, así que primero exacto. Dios, ¿verdad? Lo logre dominar, oiga. Al menos. Bueno, teacher, gracias. Dominarse, oiga, y, ¿verdad? Sí. ¿Alguna sí. pregunta extra que tenga, Evelyn? Pues no, así concreta, no. Solo claro. Es de estudiar, pues es de estudiar las reglas y irle buscando la lógica a los ejercicios que están. Esa es la base. Es correcto. Y como le digo, palabras que yo no entiendo, pues buscarles el significado. Sí, como hoy estás en Google, ¿verdad? Ahí cualquier palabra, sí. La pronunciación. Facilito. Ahí está. Ya no es como antes que agarraba uno el diccionario inglés-español y andar pues buscando la palabra. Teníamos que ir a la biblioteca, ¿verdad? Me acuerdo yo que iba al centro. Sí, a las casas de la cultura íbamos nosotros, a hacer deberes. No, nosotros a la Biblioteca Nacional íbamos. Ajá. Uh-huh. Sí, hoy ya todo es más práctico. Sí. Hoy, es la ventaja. De aquí a unos 2 años, no sé cuándo va a estar la nueva biblioteca, voy a ir otra vez a recordarlo. Solo para pasear. Vaya, pues, have a good night. God bless you. Vaya, feliz noche, buenas noches. Bye.